Vamos a saludar al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, a Nicolás Kreplak. Nicolás, ¿cómo va? Aquí te saludamos, Eduardo Caimi y Romina Calderaro, en la primera mañana de las 7:50. ¿Cómo va, Nico? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por atendernos. No, por favor. A ver, te voy a hacer una pregunta como te harían los muchachos en la esquina, en el café, los amigos. Estamos jodidos, ¿eh? Está difícil. Estamos jodidos, ¿eh? Sí, estamos en digamos, jodidos. Es una pandemia que viene siendo muy compleja en todos los países del mundo y que Argentina logró que, mientras en todos los países circundantes y de condiciones parecidas a esta, ya tienen el sistema de salud colapsado y tienen más de 100.000 contagiados, etcétera. Argentina tiene muchísimo menos que eso, el sistema está manejable, pero estamos en la parte que ascienden los casos. Es el momento de ponerse más serios y de tomar medidas para que dejen de aumentar los casos. ¿Es necesario volver a una fase 1, como dijo Alberto? ¿Lo considerás como tal? ¿Lo estás evaluando más allá de la intervinculación y relación con Goyán, los diferentes distritos, los sanitaristas, las autoridades políticas? Bueno, nosotros en la provincia, el equipo de salud y el gobernador venimos hace bastante diciendo que, como siguen aumentando los casos consecuentemente desde hace un tiempo, y que las previsiones y los estudios internacionales nos muestran que en algún momento la velocidad de ascenso se pone cada vez más rápida, que esto es lógico porque hay un problema de exponencialidad. Cuando empieza a ascender, es el momento de tomar una decisión que reduzca la cantidad de casos, que puede ser mayor cuarentena, digamos. Nosotros todas las demás cosas que se pueden hacer las hacemos todas. Sí. Esto de identificar precozmente los focos, hacer búsqueda de contactos estrechos, aislamiento en centros extradomiciliarios, todas las cosas que están recomendadas en todo el mundo se hacen en la provincia de Buenos Aires con la mejor eficacia que podemos hacer, aumentando a un nivel exorbitante la capacidad de respuesta del sistema de salud, digamos, hacemos un esfuerzo enorme, pero como vemos que sigue subiendo, sabemos que la principal herramienta acá en todo el mundo es el cuidado de la población. Uh-huh. Entonces, no depende solo del sistema de salud que podamos hacer, por más que haya crecido como nunca en la historia. Sí. Depende mucho de la población que se cuide menos. Y si el mensaje que todos los días se está discutiendo es cómo se libera más, claro, cómo se puede hacer actividades que suelten... Yo entiendo porque es lógico, la gente está cansada, todos estamos cansados de esto. Pero si el mensaje, en vez de decir, está subiendo, es el momento de cuidarse, es qué menos cuidados puedo hacer, bueno, entonces ahí algo ilógico. Y no cabe esperar otra cosa distinta que aumenten los casos. Entonces tenemos que tomar una decisión fuerte y que la sociedad empiece a decir, bueno, o nos cuidamos de vuelta, volvemos a lo esencial, a lo que es importante, dejamos las cosas que son superfluas para dentro de un tiempo, porque más esto no es para siempre, esto es ahora, en nuestra biografía, digamos. Uh-huh. Esto va a ser un episodio muy menor en tiempo. Uh-huh. Muy significativo, históricamente muy importante, pero menor en tiempo, es un esfuerzo que hay que hacer ahora. Estamos charlando con Nicolás Kreplak, que es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Pregunta que me parece que es referencial: el aumento de los contagios, esta multiplicación de contagios, ¿en qué medida pone en riesgo el servicio sanitario, Nicolás? Porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Que no colapse todo. Sí, todavía tenemos el sistema de salud con menos del 50% de uso en promedio, y eso también se representa en la provincia de Buenos Aires, en conurbano bonaerense, que es la zona de mayor demanda. Estamos tanto en terapia intensiva como en camas en menos del 50% de uso, pero en el último mes aumentó más del 50%. Ya. Nicolás, ¿qué tal? Estamos por el 30 y estamos por el 45%. Ese pero... el pero es clave. El pero es clave. Romina Calderón, un gusto. Hola, Romina. Estoy un poco choqueada porque me acabo de enterar que una amiga comediante, Victoria Grigera, está internada porque tiene COVID. Estoy choqueada además porque estuvo 10 días con síntomas de pérdida de olfato y gusto, y recién la hisoparon ayer, el lunes, perdón, porque cambió el protocolo, y aunque su caso es leve, yo me pregunto si de verdad no es momento de que en la ciudad de Buenos Aires se vaya para atrás, realmente, ¿no? No soy la única que se lo pregunta, se lo pregunta el presidente, es un tema que ha generado disputas. A ver, yo entiendo que siempre es preocupante, pero cuando uno tiene un caso cercano, aunque va a zafar y es un caso leve y todo, no puede ser que haya estado 10 días esperando que la hisopen. No, claro. Lo que sucede es que antes por ahí no conocíamos, ¿no? No conocemos ni a nadie que conociera un caso positivo. Claro. Ahora todos conocemos en primer grado a alguien conocido nuestro que fue positivo, que algunos la pasaron mal, porque algunos fueron más leves, pero en algunos casos la pasan mal.
no es que termine en terapia, pero conocemos gente que lo sufrió. Yo creo que esto es serio, digamos, en todo el mundo se vio que esto es serio y es momento de cuando, sobre todo cuando estás subiendo la curva, esto lo sabemos en todos lados, cuando estás subiendo la curva hay que cuidarse. Si no hacemos algo para reducir la cantidad de contagios, no llegamos al pico, el pico va a ser más lejos y más alto. Claro. Hay que hacer que sea lo antes posible y empezar a bajar. Tan simple y contundente como es. Sí, igual insisto con la pregunta, ¿le parece que la Reta debería restringir las actividades en la ciudad? Yo lo que pienso es que no hay posibilidad de tomar ninguna decisión en el AMBA, en el área metropolitana bonaerense, que no sean coordinadas entre la ciudad y la provincia. Sí. Ninguna acción que se tome en la ciudad, si no se toma en la provincia en simultáneo, tiene valor. Esto está, además nosotros tenemos modelos matemáticos, cómo están esto, y si la ciudad libera las actividades y la provincia la cierra, lo único que ganamos es tiempo entre que la provincia copie la dinámica de la ciudad. Entonces, estos son modelos matemáticos que nosotros hacemos para ver qué tipo de medidas hay que tomar todo el tiempo. Y además, y bueno, nosotros trabajamos en conjunto, hablamos todo pero el tiempo. Pero ya sabemos, ya lo dijo públicamente, que el presidente se enojó con el tema del descontrol de los runners. Lo dijo en una entrevista. Y lo llamó y le dijo, esto así no va, digamos. Sí, lo que pasa es que también es más o menos previsible. Uno no puede escribir un protocolo y esperar que miles de personas lo cumplan a rajatabla. Uno tiene que, cuando toma una decisión, sabe que hay un protocolo y que no se va a ejecutar al 100%. Entonces, por eso es que no es que uno tiene problemas con salir a correr con 10 metros de distancia, no es un problema. El problema es que sabemos que no se va a respetar o que se arranca con correr y termina con otra cosa que no estaba aprobada, pero viene de la mano. Claro. Así que hay que ser cuidadosos porque estamos en un momento de mayor ascenso, de mayor velocidad. Quizás después de que, si logramos hacer una medida fuerte y bajan los casos, se puede empezar a liberar actividad, como por ejemplo en la provincia lo estamos haciendo en el interior, también con mucho cuidado, también con aparición de algunos brotes que hacen volver para atrás, pero eso nunca dijimos que no podía pasar. Es muy probable que suceda eso, que uno tome una decisión y después tenga que volver, e incluso que se pueda salir a correr un par de días y que después se decida volver, si es que sucediera eso, tampoco estaría mal, sería un fracaso, alguien que se equivocó, nada, es la dinámica de la epidemia y no hay que politizarlo tanto. Bien, con Nicolás Krepla, que estamos charlando, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, una última consulta y tiene que ver con la experiencia vivida en Itatí y en la Villa Azul, que me parece, sin perjuicio de subrayar la rigurosidad de la decisión tomada de esa cuarentena total, pero se pudo neutralizar el despliegue del virus y ahora el barrio se está abriendo de a poco y la cosa está realmente controlada cuando estaba muy peligrosa. Sí, en Azul, en Latino se tomó esa decisión, hay un trabajo de intervención muy fuerte, pero sin el cierre total del barrio. En Itatí se hizo eso. La verdad que el resultado fue contundente. Nos preocupó muchísimo. Yo estuve en el terreno evaluando la situación y nos preocupó muchísimo la velocidad del contagio que hubo en 3 días, que duplicaba todos los días la cantidad de casos. Se toma la decisión y la verdad que cada día empezó a reducirse a la mitad. Todavía hay algunos casos. Eso no significa que uno pueda liberar y soltar absolutamente, pero hay 1 o 2 casos por día cuando estamos teniendo más de 50 casos por día. En un barrio de 5.000 personas, yo creo que la tasa de contagio hubiera llegado cerca del 50% si no hacíamos nada y logramos que se mantenga en menos del 10%. Nicolás, gracias por este rato, muy amable. Por favor, a ustedes un abrazo. Gracias. El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Krepla.